capital y localidad más grande del estado de Hawái, en los Estados Unidos, y la más sureña de entre sus principales ciudades, contando con 395.000 habitantes y 177 kilómetros cuadrados de superficie territorial en su área urbana. Aunque Honolulu se refiere al área urbana en la isla de Oahu, la ciudad y el condado de Honolulu han formado una ciudad-condado que cubre toda la isla, alcanzando en conjunto una población cercana al 500.000 de habitantes. Los primeros registros de asentamiento en Honolulu datan del siglo XII, creciendo hasta volverse parte de los Estados Unidos en 1898 y Estado de la Unión en 1959, que la llevó a una explosión económica y un crecimiento acelerado. El clima en Honolulu es tropical, con temperaturas promedio de 25 grados centígrados durante el año y mayormente tiempo seco en verano, basando su economía en finanzas y mayormente en el turismo. Honolulu y su isla son totalmente turísticos, destacando el barrio de Waikiki, que es un centro de restaurantes, vida nocturna y comercio, con su icónica playa en forma de media luna, bordeada de palmeras y hoteles de muchos pisos. El distrito de Ala Moana tiene una playa popular con aguas tranquilas y el enorme complejo comercial Ala Moana Center, así como el edificio del Capitolio Estatal de Hawái y el Palacio Lolani, que alguna vez fue el hogar de la realeza hawaiana. En el distrito artístico de Honolulu sobresalen el Museo Bernice Pauahi Bishop y el Museo de Arte Estatal de Hawái, que exhiben la cultura local, así como el barrio chino histórico. Honolulu tiene también pequeñas áreas de bosques lluviosos, cañones, cascadas y playas con arrecifes de coral, y hasta un cráter volcánico llamado Punchbowl, que ha sido transformado en cementerio. Por su impresionante belleza natural, sus paradisíacas playas y turismo urbano, la ciudad de Honolulu es un destino que merece conocerse en los Estados Unidos de América.